Buenas tardes, aquí estamos en el Leonardo Costa cuando vemos caminar por el Círculo Central a Maxi Antonelli junto a su cuerpo técnico, Diego Castaño, Agustín Perujo, Agustín Esterlú, todo listo y preparado en el Leonardo Costa. Fecha número 33, partido número 29 para el linqueño en este torneo federal A, en esta tercera categoría de nuestro fútbol argentino campeón del mundo. Y estamos en esta tarde de sábado para lo que será un partido clave para tanto el linqueño como también Sportivo Las Parejas. Acá se juega más que 3 puntos, se puede jugar la clasificación o no para alguno de los dos equipos, porque lo tiene ahí nomás, está arriba Sportivo Las Parejas de El Linqueño, y la diferencia es que El Linqueño ya quedó libre, le quedará este partido si 3 más, y Sportivo Las Parejas tendrá el próximo, jornada libre justamente, y luego cerrará con Independiente de Chivilcoy y Gimnasia de Concepción, dos rivales que justamente El Linqueño tendrá que enfrentar. La próxima fecha viajará a Chivilcoy, la siguiente le tocará de local, el descanso por elecciones, y cerrará en Pergamino con el ya clasificado y recontra clasificado Douglas High de Pergamino. Veremos con qué suerte corre El Linqueño, porque necesita ganar de local y robar algún puntito de visitante para mí, para poder meterse entre esos 4 equipos que clasifican por zona, entre los mejores 16 del campeonato federal A, para tener la ilusión, ¿por qué no?, de por primera vez, al igual que este torneo, la primera vez que lo juega, de jugar la llave de playoff del apasionante y lindo torneo federal A que nos ofreció durante todo el año. Ya por marzo arrancamos, bueno, ya estamos en el final casi, es el último mes, es el último partido del mes de septiembre, y nos quedará tan solo un mes de, en principio, zona regular. Luego veremos con los playoffs. Estamos aquí ya para la espera de los equipos. Camiseta azul, la clásica suplente del linqueño. Linda camiseta azul del linqueño. Y me gusta mucho la camiseta de Sportivo. El rojo y verde clásico de siempre del equipo de Las Parejas. Con algunas modificaciones en cuanto a la última vez que estuvimos en el partido de Las Parejas con El Linqueño, justamente en la provincia de Santa Fe. Aprovechamos a repasar los equipos cuando va saliendo El Linqueño a la cancha. Vemos los árbitros del partido, que será el amigo Bruno Amiconi de Salto. Atención con Bruno. El asistente número 1 de Río Tercero será Matías Balmaceda. El 2, Leonel Suárez de San Antonio de Areco. Y el 4 será Martín Nardelli de Luján. Salta El Linqueño a la cancha. Manos arriba para la tarde de sábado aquí en la ciudad de Lincoln. Linda temperatura para jugar al fútbol, Lindo partido puede ser. Bachke, Núñez, Borao, Badano, Mancilla, de la Cera, Pavón, Zárate, Salas, Brinco, Serrano, Ponce de León para los locales. Y para la visita, Fernández, Pablo Fernández, Maxi Romero con la 2, la 3 para Martín Alemandi, la 4 para Alan Luque, la 5 Luciano Sañer, con la 6 Mati Espíndola, la 7 para Joaquín León, la 8 Martín Cavallo, la 9 para Mati Aguirre, la 10 para Brian Parada y la 11 para Julián Mavilla. Los 11 que dirige Walter Graciosi, que saltan al campo de juego aquí en el Leonardo Costa también. Ya estamos todos, Saludo protocolar, sorteo de los árbitros. Nos acomodamos, se acomodan los colegas que allí lo ven en el círculo central. Los fotógrafos y los diferentes colegas que están en el campo de juego. Nos acomodamos nosotros también. Y se viene el partido 29 para el linqueño en este torneo federal A. Claro, ahí uno de los chicos me dice, ten en cuenta que... Recordemos que este es el adelantado de la fecha de esta zona C, zona 3, como quiera llamarle, porque se va a completar esta fecha en el día de mañana y el lunes. Mañana, 4:30 de la tarde, Defensores de Villa Ramallo versus Gimnasia de Concepción. Eso es una final, Eso sí es una final adelantada.
Porque si gimnasia vas, ¿vas a ir? Bueno, ¿es en San Nicolás o en Ramallo? Ramallo, en Ramallo, o sea, quiere hacerse fuerte, claro. Tiene 32 puntos Defensores Villa Ramallo y tiene 29 gimnasia. Si gimnasia le gana, lo va a igualar en la tabla de posiciones. Los dos ya quedaron libres en este campeonato, así que nos espera un final de torneo impresionante. Mismo horario para el Depro con Independiente de Chivicoy, otro gran partido. El Depro, que sueña, ¿por qué no?, con meterse. Está lejos, pero necesita ganar también para escaparle a lo que le viene en el fondo, que es Gimnasia y Defensores de Ramallo. Y el lunes va a cerrar por la noche en San Francisco, Sportivo Belgrano de San Francisco con Douglas, Jaime y Pergamino, 8:30 de la noche, un gran partido y lindo. Minuto de silencio. Nos sumamos al minuto de silencio, el fallecimiento de familiar del arquero suplente del linqueño, de Juan Fernández. Es por eso que no está entre los concentrados, está el banco del suplente, justamente está Pablo del Potro. Así que eso era lo que observamos. Muy bien, todo listo y preparado, señores. Comenzará el partido y este partido tiene pasión asegurada, porque en Infolinco le aseguramos la pasión con Facundo Vega, Seguros Generales. Nos garantiza la pasión del partido, la pasión de este torneo Federal A que vos vas a vivir aquí junto a nosotros. La tercera categoría del fútbol argentino para el equipo de nuestra ciudad, el linqueño versus Sportivo Las Parejas. Con pasión asegurada por Facundo Vega, Seguros Generales, que nos asegura la pasión aquí en Infolinco, donde transmitimos pasión. Pasión todo el año, junto a los equipos de la ciudad, junto a los deportes de la ciudad, tanto en nuestro canal de YouTube como también en Instagram. Estamos demorados por el motivo que van a ver ahora, claro. Serpentina, que cayó de los sectores de la Popular detrás del arco, también de aquí la Popular del costado. Hasta que no salgan los papelitos, dice el amigo Miconi. Esto no comienza, Bruno Miconi, que si no recuerdo mal es el árbitro del ascenso del linqueño. Aquel que estuvo en la pedrera, déjame hacer un poquito de memoria, pero si me preguntás rápido me parece que era él, el muchacho de Salto. Estamos para comenzar cuando lo diga el árbitro. Recordá que vos te podés sumar a nuestro Instagram, que ya somos más de 6.600. También te podés suscribir al canal de YouTube, que ya somos más de 3.300. Ahora que estés al tanto, ¿eh? Semana cargadita para el canal de YouTube Infolincoln, que empezó el miércoles con el básquet de la Liga de Junín, que siguió ayer con el básquet pre-federal en cancha de Kabul, que sigue acá con este torneo Federal A. Y que continuará mañana, y mañana será, podemos decir, a pesar de que aquí tenemos una final anticipada, mañana es el plato fuerte del fin de semana. Mañana, domingo, se define la Liga Amateur de Deportes. Mañana domingo estaremos en el Clásico de Argentino Juventud, con hoy aniversario de Argentino y la buena noticia que tenemos contando ahora, que te vas a enterar. Tenemos una noticia para contarte de Argentino. Seguramente te la dejemos para que lo veas en nuestro Instagram, en @infolincoln, porque en su aniversario tiene una linda noticia para contarles, que va a ser protagonista en los próximos meses. Mañana se define la Liga Local Argentino Juventud, aquí el linqueño con Atlético de Roberts, en Pinto, el clásico deportivo Pinto con Pintense. Cuatro equipos con chance de ser campeón. Uy, 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 pará. Se armó en la entrada. ¿Qué pasó? Se armó en la entrada, allá en el fondo. El partido no va a comenzar, me parece. Balas de goma. Algunos muchachos que no entraron, se sienten piedras. Bueno. Si había algo que faltaba, atención. Hay balas de goma que están sonando afuera. Para avisarte primero el partido inicia. Bueno, atención. Balas de goma de la policía. ¿Qué pasó? Piedras vuelan. Bueno, lo ven en el fondo, Está ingresando el grueso de la hinchada del linqueño y algo pasó. Algo pasó con el ingreso de algunos que han quedado afuera. Cerraron el portón, cerraron la puerta. Se empezaron a sentir balazos de goma. Y parte de la gente que estaba allí empezó a querer volver a salir. Le cerraron el portón, no pueden salir. Y algo sucedió. No sabemos qué.
Algunos bombos quedaron afuera, otros quedaron adentro. Y esto se va a demorar. Bueno. Bueno, los cuatro árbitros se van a juntar ahí también en la mitad de la cancha. Los capitanes, los vemos a Badano. Cerquita. El capitán de Deportivo Las Parejas, el 7. Lo perdí, no vi el número. ¿Quién es el capitán del equipo del 2? El 2 es Romero. Bueno, algo sucedió en el ingreso de la hinchada del Linqueño. La policía tuvo que responder de alguna forma. No sabemos quién fue el culpable, así que acá esperamos. Esperamos que arranque el partido, que comience esto. Vamos, que tenemos que ir a ver el clásico, Vamos, que después tenemos por la tarde mucho fútbol. Tenemos que seguir a San Lorenzo Huracán, tenemos que seguir a Central y a Newell's. Después va a jugar Independiente Racing. Tenemos un fin de semana que vamos, 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 que esto tiene que seguir, San Lorenzo Huracán, yo puse la fichita para San Lorenzo. Newell's Central, le puse un fichín al equipo de Heinze. El que va a tener duda es Racing Independiente. El duelo Gago Tevez lo quiero ver. ¿Nos sorprende Newell's en Arroyito? Esperemos que sean clásicos con muchos goles. Sí, el que va a tener muchos goles seguramente sea Banfield Lanús, que es el que nunca sabes qué pasa. Y mañana, bueno, mañana las cosas van a estar de temprano. Nosotros estaremos entre medio de todos esos clásicos mañana con la transmisión de Argentino Juventud, con otro de los clásicos de la ciudad de Lincoln. Bueno, parece que está todo bien. Siguen charlando los cuatro árbitros en la mitad de la cancha. Terna completa, cuarteto. Están acomodando intercomunicadores, me parece. Están acomodándose las cosas para ir charlando entre el medio del partido. No es que está sucediendo nada en particular, además de lo que vimos en la puerta de la entrada de la Popular de Niquel. Bueno, ¿estamos para arrancar? A ver, 2:10 de la tarde ya. 14:10 para el inicio del partido. Aquí se demoró 10 minutos. ¿Avisaste vos? Porque tenés problemas, si no, con el horario. ¿Estamos para arrancar? ¿Presentamos el partido nuevamente? A ver, si nos dejan, nos acomodamos aquí. A ver. Siguen los rollitos en el arco que está detrás de la Popular del Linqueño. Bueno, comenzará el partido. Ahora sí, comenzará el partido. Y este partido tiene pasión asegurada. Este partido tiene pasión asegurada porque en Infolinco le aseguramos la pasión con Facundo Vega. Seguros Generales les asegura la pasión de esta tarde aquí en Infolinco, donde transmitimos pasión. La pasión de hoy es el fútbol federal A, que cuando los papelitos dejen de caer, comenzará. Y vuelan los rollitos, y vuelan. Linda imagen igual, lindo color. Habría que empezar a implementar las pelotas de colores, si no. La pelota naranja, ¿por qué no? Thank you.
yo creo que no entró el calor bien, ya se enfrió, o sea, ya está. Hace 10 minutos fueron al vestuario, otros 10 que se retrasaron. Hace 20 minutos que los jugadores perdieron el tiempo de la entrada en calor. Esas son las cosas raras a veces que pasan en las entradas en calor de los equipos. Lo protocolar, lo que va pasando en las pruebas, los partidos terminan siendo largos. Y las entradas en calor no terminan teniendo sentido. Y se viene el calorcito de Leonardo Costa y remera corta, pantalón corto, mucha camiseta que se ve obviamente. Empiezan a aparecer las gorritas, los anteojos de sol. Interesante. El público que está aquí en el Leonardo Costa, en la platea, en la popular. Algunos que se quedaron afuera. Esperemos que estén todos bien, ¿eh? ¿Estamos para arrancar, a Miconi? A ver, Brunito, si arrancamos. Ya presentamos el partido dos veces, si no tenemos que retrasar todo. A ver, a ver. Recordemos que el último partido de la pareja fue bastante charlado también la cosa. Fue subiendo la temperatura del partido. Veremos qué nos depara hoy. Entre el equipo de Walter Graziosi y Maxi Antonelli. ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Fútbol, señores! Comienza el torneo Federal A aquí, en el canal de YouTube InfoLincoln, donde transmitimos pasiéndole la pasión. Hoy la van a ofrecer el Lingueño y Sportivo Las Parejas en esta nueva fecha del torneo Federal A, fecha número 33, partido 29 para el equipo local. Arranca y ahí va Brico, que los corra a todos. De fuerza ahí en esa jugada Brico, lo obliga a Romero a tirarla por un costado. Es el primer ataque para el Lingueño. Ahí la tiene Mancilla. De a poquito vamos a ir hablando del equipo del Lingueño, que algunos jugadores fueron ganando la titularidad. Mirá, por ejemplo, Borao, Mancilla, a lo largo del torneo fue encontrando el equipo. Entre la mano de Borao, será salida para el Sportivo Las Parejas. Cerquita Saniera, el número 5, ya se la entregó el 6, que es Mati Espíndola. Por adelante la quería buscar ahí el número 9, que es Aguirre. No puede, la quiere Salas, al piso iba Salas, parecía falta, siga, siga, dice Miconi. Larga la pelota, se va por un costado, será salida para el Lingueño en la zona de Borao, en la zona lateral por izquierda. Se prendieron un puchardo, me parece, ¿no? Debajo nuestro. Se viene el humo del puchardo. La pelota caía en la cabeza de Luque. Luque la tiraba para adelante. Ahora Luque, el 9, hizo un pie a pie que le terminó saliendo mal. El 9 es Aguirre. Mati Aguirre. Atrás nuevamente para Borao. Ya lo hace con las manos. Y lo busca Abril. Cobril ante el número 6, que es Espíndola. Chocaba Sala. Espíndola la quiere tirar para adelante. Le cae a Ponce de León. Ahí la tiene Mauro Ponce de León, el de la Juntura Córdoba. El cambio de Serrano no llega a destino porque rebotaba el nombre de Sportivo Las Parejas. Borao, Serrano, ahora sí. Cambio, dice Serrano. Bueno, el cambio le sale. Y el aplauso es porque la controla Pavón Zárate. Y ahí está el paraguas por aquel sector, quiere juntarse con Badano. Badano pasa bien, taquito, remata el arco. Buena la intención de Badano. La primera de peligro, la construcción en esta primera de peligro de Pavón Zárate por la derecha con Badano. Taquito de Badano para escapar a la marca. Remata a distancia que se pierde por un costado. Y es Fernández, Pablo Fernández, el arquero deportivo de La Pareja, que ya hace el saque largo. Género de la cera la tiraba para adelante. Brilco que la busca ante Espíndola. ¿No hay falta? La gana Espíndola sin falta, dice Miconi. Abre a la izquierda para el lateral por la izquierda, que es Alemandi. Alemandi que juega con Sanier. Sanier en la mitad de la cancha. Atrás para Espíndola. A presionarlo. A correrlo Sala porque la puede ganar. Baja Luque. Llega Sala. Llega bien Luque. Alan Luque que toma la pelota. El número 4. Sala al piso de fuerza. Ahí mira Brilco cómo ganó con el cuerpo. Pegale. Brilco, 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 Brilco. ¡Ay! Lo que se perdió Brilco.
lo que se perdió el tucumano. Los aplausos son para el 9 porque la peleó, la ganó. Pero tenía para avanzar, me parece, ¿eh? Tenía para adelantarse un poquitito más dentro del área. Creo que se apuró. Quiso definir rápido. Hernán Brilco. Buena el ingenio esta. 3 minutos otra vez, sumen una más. De peligro para el equipo de Antonelli. No sale jugando, mirá, Sportivo Las Parejas, algo que sorprende, algo que no suele hacer, ¿eh? En muchos partidos. Busca el pelotazo largo. Quizás por la presión alta que ya conoce del Linqueño. Ahí. Busca la pelota el número 11, que es Mavilla, Mavilla endeborado. Se mete al área, atención, que peligro. Caía el 9. El 9 era Aguirre, pero se pierde por un costado. Ojo que la respuesta también estuvo bien. Para Sportivo Las Parejas. Tiene buenos jugadores Las Parejas, claro. Por algo está en la posición que está, ¿no? Madilla es el que llegaba al fondo. Aguirre buscaba el centro atrás. Sale el Linqueño por aquel lado con Pavón Zárate. Quería apoyarse en Mancilla. Mancilla de primera no puede. Le cae a Sanier con la cabeza. Se va a perder por el sector de la zona de la popular visitante. Como para que lo entiendan de alguna forma. Donde están algunos, 1, 2, 3, 4, 5. Los muchachos que vinieron con el equipo de Las Parejas. Por acá al lado la buscaba Alemandi. Atrás le va a caer al número 2, a Maxi Romero, el capitán de este equipo. Largo para buscar la Mavilla. A Julián Mavilla. La toma Bachke. Y sale el de Andresito Misiones con pelota ras del piso. De las Heras, Brilco. Ahora ataca el Linqueño, quiere acelerar. Ahí la tiene Hernán. Brilco con Pavón Zárate. Viene para adentro. Más adentro está Serrano. No llega al 10 porque ya estaba preparando la zurda. Y vuelve para dar una mano en defensa Mavilla. Y ahí a toda velocidad rápido el 11, ¿eh? Y ahí va Julián Mancilla, Mavilla, perdón, ante la marca de Borao. Y escapa el 11 y sigue corriendo. Atención con el 11 y quiere ganarla. No se fue, siga, siga. La ganaba. ¿Qué pasó? Ah, se había ido. Ya había ido. Entonces el lateral. Ahí nomás, le dice a Miconi Borao. A Miconi no, no le gusta que le hagan. Es grandote a Miconi. No le gusta que le hagan señas con las manos. No le gusta que le hablen, que le protesten. No, justo y necesario que tratarlo al desalto. Parecía falta, ¿no? La saca Serrano, ojo para el medio. Ahí cortaba con la cabeza Maxi Romero. Devolvía de las Heras, anda por el aire Leonardo Costa la pelota. Sanier no puede ante Brilco. Le queda el 10 es Serrano. El de botines amarillos, después se lo cambia y se pone los naranjas, seguro. 11 de León, Mancilla la tiene el de Junín. Más atrás para el ex argentino con De la Cera. ¡Ay, la presión, la presión! ¿Sale Bachke? ¿Sale Bachke? Sí, salga Bachke. ¡Claro que salga! Se toma la pelota Guillermo Bachke cuando se venía Mati Aguirre. Fue buena la presión de Mati Aguirre. No pudo salir Jero de las Heras. ¿No falta eso? Parecía falta el número 3 de Alemandi sobre Ponce de León. A Miconi dice que no, siga, siga. Entonces por aquel lado busca atacar Sportivo Las Parejas con el número 8 que es Cavallo, Martín Cavallo. En el círculo central la tiene Serrano. Está lindo el partido, está lindo estos primeros 6 minutos que estamos viviendo de fútbol en el Leonardo Costa. Ponce de León conduce el 11. A la derecha para Pavón Zárate. Ya levantó la cabeza, lo quiere ubicar a Brilco en el área. Espera el pique Brilco. Dio el árbitro, pero siga, siga, porque la tiene Sportivo y ahí la busca Aguirre. Le cae Núñez. Núñez es otro de los defensores centrales del Linqueño que está junto con De la Cera. La saca larga Guillermo Bachke para buscarlo a Sala. La devuelve Espíndola. Ahora con la cabeza Mancilla. Está jugando poco por momento. Mucho pelotazo, mucha pelota en el aire. Ahora sí le cobra la falta sobre Ponce de León. Y en la mitad de la cancha será tiro libre para el albiazul, para el local. Cuando sigue llegando gente al baile. Y el tiro libre de Gabriel Serrano que caerá de forma del centro directo al área que defiende Fernández. Serrano para darle a ver qué tiene la pelota parada el Linqueño. Serrano contra el arco. Con los puños la saca Fernández cuando llegaba por allá Brilco. Todo invalidado. Estaba adelantado Hernán Brilco. Es lo que dice el asistente número 2. Lionel Suárez, el hombre de San Antonio de Areco. Dice que nada valía. 1, 2, 3, 4. Mirá, a la hora de salir del fondo, ensayo un 4-1-4-1 por momento. O 4-2-4. Mirá, el número 8 es Martín Cavallo, cerquita del 5 de Sanier. Y por afuera aparece Mavilla. Por afuera también Brian Parada. Está por la izquierda hoy el 10, que es movedizo. Ahí cerquita anda León, el 7. Y mirá, le da guerra al arco.
Pasó cerca. Interesante Aguirre, de lo más peligroso hasta ahora. 8 minutos y estuvo bien. Aguirre le quedó para el remate el pique en el piso justamente. Hablando de piso, yo creo que 8, 9 puntos el piso de Leonardo Costa. Algunas manchitas que podemos ver, la de siempre aquí cerquita del círculo central que tiene la zona complicada, el campo de juego del amigo Mono Cahil, y un poquito en las áreas como suele pasar, pero buenas condiciones se ve Leonardo Costa. Parece que dos equipos que intentan siempre jugar al fútbol, vamos a ver si lo pueden hacer un poquito más por abajo. Mucho pelotazo ahora, mucho cabezazo en la mitad de la cancha. Ahí intenta el linqueño por abajo, a ver si puede con Badano. El capitán es el que conduce. La llega Matías Badano, no podía con Cavallo, robaba bien Martín Cavallo. El 8 Deportivo La Pareja, que juega de volante cerquita de Sanieri. Ahí lo buscan a quién, Aguirre, el 9, picante 9. Ahí va Aguirre, está dentro del área, no lo toque porque hay penal con Trajero de las Heras. El que la tiene Brian Parada, puede enganchar y darle, muy zurdo me parece Brian Parada. No, era el 3. Brian Parada estaba más atrás. Era alemán, claro. Por eso era muy zurdo, me parecía. Y la banda para la izquierda se la reparten, ¿eh? Entre alemán y Parada. Que fíjate cómo enseguida le hizo el relevo Parada a alemán cuando pasó el ataque. Sale el linqueño de atrás. Pelota por el piso con Núñez. Ve Núñez para Borado, cerquita la tiene acá el de Pinto, que mañana seguramente esté con el ojo puesto en lo que pasa en Pinto en el clásico también, claro. Intentaba en Sosara, no podía el piso. La ganaba el lateral por la derecha, que era Alan Luque. Quería León, no podía, encima estaba Mancilla, no había falta. Se enojan en la platea, ¡pumba! El que no tiene vergüenza, que es el amigo Núñez, el turmano. La saca para adelante, si hay que sacarla, la sacamos, dice. ¿Le falta? Hola, lateral. Lateral para Sportivo Las Parejas. Para el equipo de la provincia de Santa Fe. Que el próximo sábado tiene Copa Santa Fe, dijimos. Va a estar jugando los cuartos de final con Argentino de Rosario. El último campeón de la Copa Santa Fe. Acá tenemos la experiencia. Tenemos cerquita en la cabina compartiendo de todo lo que tenga que ver con Copa Santa Fe. Offside de Mati Aguirre. Copa Santa Fe, que el único equipo de Federal al que quedó protagonista es justamente Sportivo Las Parejas. Afuera Unión de Sunchales, en el clásico con Libertad. 9 de julio también, con Benur, el clásico con Benur, que Benur quedó afuera, ya sigue compitiendo. Está dentro, con Colón, va a jugar Benur, claro. Es el único representante del Federal A que tiene en la Copa Santa Fe, que cuando siempre enfrentaba el linqueño, alguno de los dos de Santa Fe, siempre la nombramos. Sala para darle el disparo, no llega a peligro, lejos, alto, terminó en el Don Vicente. Manzana 1. El Don Vicente. Y sale por abajo ahora sí, Sportivo Las Parejas con el número 4, con Luque. Luque lo busca a Aguirre, lo van a cansar a Aguirre, ¿eh? Hay que ver el aguante de Aguirre. Llega, no se le fue. No se le fue a Aguirre y va al fondo, tira al centro. Aparecía Borado, quiere llegar Núñez antes que se vaya, no llega. Será lateral para el linqueño, para Sportivo Las Parejas, cerquita del arco del linqueño. Ya lo hizo Maguilla, se le escapaba allí a León. El centro venía del número 4, Luque. Sacan del fondo y a correr. Y el que corre es Brico. Y el que corre y el que molesta a Brico. Y choca con Espíndola. Y choca de vuelta. Y Espíndola por el cuerpo y la saca. Molesto Brico, Molesto Brico para la defensa. De gran campeonato el de Hernán Brico. Vengan los dos, dice Amiconi. O vení vos. No, vení vos, Núñez. No se me exceda. Ahí charla. Allá le dice a Miconi, no proteste, no te excedas, tranquilo. No hagas señas, ¿no ves? Ahí tenés, eso es lo que no le gusta a Miconi. No me hagas señas con las manos, no hagas que la gente se me enoje. Ahora sí, juegue, dice a Miconi, Morado lo va a hacer. Cerquita del banco de suplente de Walter Graciosi. Brico con el pecho, quería con Sara, no podía, aparece Serrano, le quería dar Serrano. Bueno, tiro de esquina, Me terminó saliendo bien. Primera de la tarde para el linqueño. El sector izquierdo vendrá. Levanta las manos Pavón Zárate, también está Serrano. 2 para el tiro de esquina. A ver qué prepara el linqueño. Cerquita del área chica, todos los camisetas azules. En el rebote Ponce León le da Pavón Zárate. Salía Fernández en el rebote. ¿A quién le queda? Para que la saque Mavilla. Para que la vuelva a meter Germán Mancilla. Le quedaba Serrano. Serrano para atrás exigido. Y atención, que lo van a presionar a Borado. Tiene que jugar con Bach. Que no, bien por Borado. Bien por Borado, que sale ahí jugando.
que se aplaudan, no, entre sí, porque se fue ganando la titularidad a lo largo del torneo y la verdad que se fue asentando bien. Uno de los hombres que está en el Linqueño ya desde hace un año, que llegó para el regional pasado, antes, para el torneo pampeano incluso también. No, para el regional. En el pampeano no estuvo, estuvo para el regional. Allí el centro que venía. Y el hombre de Pinto que se fue ganando el lugar. Serrano, que la tiene en la media luna, puede enganchar y darle, puede jugar afuera con Pavón Zárate. La tiene el paraguas, el centro, el segundo palo para buscarlo a Brinco. No llega, llega Basala por atrás, está adentro. Para Serrano, de derecha Serrano. ¡Oh! La de palo, claro. La de palo de Serrano. Los aplausos que caen de la platea del Linqueño. Lo encontró bien parado a Pablo Fernández. Le dio con la derecha a Serrano, claro. No pudo colocar ese disparo. Y Fernández, cuando volvía desesperado sobre sí para el medio del arco, allí la encontró, la embolsó y se quedó con lo que podía ser el primero de la tarde, el primero del Linqueño. Salta Aguirre, la peina para que llegue Mavilla, Julián Mavilla devorado. ¡Bumba! Arriba Núñez, le cae a Sañer, Sañer que juega con León, Joaquín León que busca tirar el centro para buscarlo a Brian Parada, no llega a destino. Y la tiene Guillermo Bach, que la pelota para salir. Por abajo, con Badano, que ahí cerquita lo tiene. Pero qué bien que giró Brilco, la aguantó, giró bien y los quiere encarar. Y ahí va Hernán y pasa uno. Falta, 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 falta. Y esto es un penal con barrera para el Linqueño. Se calientan las gargantas porque Serrano va a buscar la pelota. Y ahora tendrá un tiro libre que es un medio gol para el Linqueño, Obviamente nadie se lo va a sacar a Serrano, Nadie se lo saca a Serrano. Se levantan de sus lugares algunos, se ponen de pie. Todo deportivo para defender esta pelota. A ver Fernández. Fernández se paró recostado sobre su palo derecho. ¿Qué va a hacer Serrano? Buena distancia la barrera. Si la pelota pasa la barrera, déjeme decir que puede estar, muy sobre el palo derecho Fernández, no lo conoce Serrano, Si hace un pasito para la izquierda, yo le doy al palo del arquero, A ver Serrano, ahí va el 10. Serrano para darle. No, le pegó a Brilco. Le pegó a Brilco la pelota. Le pegó al número 9 del Linqueño, increíble lo que pasó. Bueno, sigue en ataque el Linqueño, ahí la busca Mancilla. El piso traba con todo Mancilla, pero gana el número 5 Sanier. El de las parejas, Luciano Sanier, y lo quieren poner a correr a Aguirre. Y atención, la réplica, tiene que volver al Linqueño. Ya está acomodado en el fondo, sí. Ahí igual lo encuentra solo Aguirre. Mira Aguirre cómo la peinó para adentro. La encuentra a offside, Pero sigue, sigue. Había offside de Aguirre cuando quería jugar el número 10, Brian Parada. La pelota que vuelve, la saca Mancilla, no quiere complicaciones, la tira para adelante. Ahora le queda por este lado el número 4, Alan Luque. Buena chance de perdición Linqueño, Buena chance de perdición Linqueño, mala suerte en realidad. Le da la espalda a Hernán Brinco, que hizo toda la jugada porque la aguantó, giró. Los encaró a los defensores, le hicieron la falta. Y el tiro libre pedía eso, creó un bombazo. Porque estaba muy cerca, era muy difícil que la pelota pase la barrera y baje antes de que llegue al travesaño. Creo que la decisión fue buena, la mala suerte es que estaba el hombre del Linqueño. Badano, Badano para Salas, cambio de punta Salas con Pavón Zárate. Ahí la tiene el capitán del Linqueño, va Matías. Matías para Serrano, no le dan el lugar. Ay, no puede controlar el 10. No pudo controlar, enseguida lo presionaban igual y ahora la tiene Julián Mavilla. Y quiere llegar el hombre deportivo, llega, sí, llega León, no se fue, claro, no se fue. Ante el reclamo de Antonelli, el asistente número 1, Matías Balbaceda. Dice que no, exigido llegaba Joaquín León, entonces será lateral para el Sportivo. Cerquita del banco de suplentes locales, allí donde lo va a hacer Alan Luque. Espera un movimiento, están todos parados. ¿A quién se la doy? Dice Luque, muévanse muchachos. A ver, el que se mueve es Aguirre, el movéis Aguirre, pero llegaba Ponce de León para dar una mano en defensa. Serrano la saca para adelante, quiere buscar a Sala por el sector derecho y Sala lo va a presionar por aquel lado de Alemán. Alemán la tira para adelante, no llega parada, llegaba Badano. ¿Se va o queda adentro? ¿Se fue? No, sí se fue, ahora sí. Lateral para que lo haga el número 3, Martín Alemandi. Que no es el Pupi, no es el Pupi Alemandi. El ex jugador justamente del Linqueño.
Buena la combinación en ataque y allá va Brian parada para tirar el centro de primera. Llegaba el Tucumán a Núñez, la sacaba, le queda Badano, se la entrega con el pecho a Núñez. Núñez la saca para adelante. Allí la busca Brico, no quiere hacer falta. Maxi Romero con el muslo se la entrega al ataque del Linqueño. Si acelera el Linqueño puede hacer, Si acelera Serrano, ahí está en el círculo central, le da a Serrano la cabeza, un desvío. Bueno, casi le ayuda a la suerte en este disparo a Serrano, que se iba a cualquier lado. Le termina quedando a Pablo Fernández. La pone al piso Fernández, la va a sacar con el pie largo. Derechazo para buscarlo aquí. Aguirre, movedizo Aguirre. No paramos de nombrarlo en el ataque. La quería también Julián Mavilla. Sale el Linqueño de fondo con Mancilla. Ahí lo anticipaban a Sala. No podían sosala. La presión era de Martín Alemandi. Por aquel lado le va a quedar a Badano. Llega, sí. Llega el capitán del Linqueño. Ponce de León, Badano, Mancilla, atención a la salida. Mancilla de primera para Sala, Sala lo presionan. Le cae igualmente a Serrano en el círculo central, la tiene el 10. Se apoya con Núñez, da la vuelta al Linqueño, cerquita que él tiene aborado. Primero por Mancilla. A la hora de defender es el 4-4-2 bien marcado. Deportivo de las Parejas, con Mavilla por la derecha, con parada por la izquierda. Y Joaquín León con Aguirre, los delanteros, los más adelantados en el equipo de Walter Graciosi, que no quiere ninguna complicación en el fondo. Que el empate también lo mira con buenos ojos, Llevarte el equipo visitante de Lincoln es un punto para sumar y mantener la distancia que lo tiene con el Linqueño. Por aquel lado va Sala ante Alemandi, para un lado, para el otro, lo vuelve loco, el centro no quiere tirar, no puede. Gana bien Alemandi y ahora hay falta de Salas y va a ser salida al Sportivo Las Parejas. ...41 tiene Las Parejas y 37 tiene el Linqueño. Como decíamos al principio, la obligación para el León de Lincoln de ganar este partido para ponerse a uno, ya que Sportivo tendrá jornada libre. Entonces, en esa jornada libre el Linqueño, la próxima va a estar jugando con Independiente de Chivilcoy. Con un empate igualaría la cosa, con una victoria en Chivilcoy, imagínate lo que sería. Primer tiro de esquina que vendrá de la izquierda para Sportivo Las Parejas. El 11 es el que lo va a hacer, es Julián Mavilla. Que no es Maravilla ni tampoco es Mancilla. Difícil. Pero Mavilla para darle de la izquierda. El centro que caerá al arco que defiende Guillermo Vázquez. El centro pasadito para Aguirre. La toma el Andresito Misiones, que dice mía, tenaza. Brian Parada quiere demorar, lo agarra, no lo deja sacar, claro, quiere que vuelvan sus defensores. El número 10, por eso juega con las manos para Borao, el sector izquierdo de Borao para Pavón Zárate. Aquí la tiene el paraguas. Pavón Zárate para Mancilla, el de Junín que levanta la cabeza, mira, dar la vuelta con el ex argentino, con Jero de las Heras. De Jero de las Heras para Badano, a buscar por la derecha, por la izquierda no pudimos. La pierde Salas, cuando lo presionaban de atrás se la robaba. En realidad el número 8... Martín Cavallo, que ahí la tiene, que la recibía de Alemandi y ahora se la roban a él. Se la roba Ponce de León, el movedizo Ponce de León, que lo presiona, tiene que jugar con Núñez, cerquita está Serrano, ahí la toma el 10. Serrano busca el cambio para la derecha con Sala, llega, sí, controla, pasa. Controla y pasa Sala, ahora sí le salió bien y Sala puede tirar de centro para abrir. ¡Gol! El rebote, la pelota está en el área, está viva. Ahí la saca Brian Parada, en el rebote a ver quién la toma, no llega Serrano. Quiere Joaquín León, no puede. Mancilla que abre la derecha con Badano, está en el área, está con peligro el Linqueño todavía. El centro de Badano, más alto, 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 para que la tome Pablo Fernández. Fuera la intención, había rechazado Mati Espíndola cuando quería aparecer Brilco por atrás. En el centro, en la buena jugada, quiso Salas. Saca Fernández, toda Aguirre que la aguanta el grandote. Y ahí juega con Luque. Luque para Mavilla, no va a llegar, va a llegar primero el Linqueño. Mancilla que no quiere complicaciones, la saca para adelante. Luque con la cabeza, atención que ahí la busca León. Salgo, salgo, dice Bache. Y se toma, y toma la pelota. El arquero del Linqueño que ya hace largo. La salida para acelerar por la derecha, porque que ve que por allá Sala le puede ganar, Alemandi. Se acelera entre Badano y Sala, pero ahora perdió, mirá, lo quemé y Alemandi se la sacó. Y eso es offside, claro, eso está ahí. Offside de Aguirre, un pasito adelantado.
adelantó, me parece, Aguirre. Se apresuró, más que se adelantó. La salida para Bachke, otra vez a buscar por la derecha. Con Badano. Serrano, Badano. Se juntan los botines amarillos por allá. Salas. Badano otra vez, cerquita del vestuario del linqueño que se juega. Ponce de León. Badano, no se desespera el equipo de Antonelli. Busca el hueco, busca el espacio. Ahí lo encontró. Salas, Salas la tiró para Brilco, 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 Brilco. ¡Ay! No llegó a puntearla. Hernán Brilco, que terminó dentro del arco, le tiró el cuerpo, Espíndola. Fue buena la intención, ¿eh? Fue buena la intención de Salas. Había una indicación de Walter Graciosi para Julián Mavilla. Ahí no llegaba Aguirre. Ahí la tiene Mavilla. Anteborado. ¿Hay falta? No hay falta. Llega Núñez. Aguirre al piso. Era Sañera el que iba al piso. ¿Qué pasó? Está golpeado Aguirre. Tengo algo, le dice Aguirre. A ver, déjame que te miro, le dice a Miconi. ¿Tenés sangre? No, seguí entonces. Le dijo a Miconi, me parece. Y lo mira Núñez como diciendo, me parece que me pegaste, Núñez. A Miconi lo llamaba, le decía, 11, 11. Y si no le das bola a Miconi, te va a molestar. Ya te lo dijimos. ¿Estamos para seguir? A ver. Bola da la vuelta. Núñez, de las Heras, hay que sacarla, ¿eh? La saca de las Heras, queda corta. Lo están comprometiendo bastante a de las Heras en la salida, más allá de que quizás... no tuvo dos buenas salidas, pero las dos veces que lo anticiparon, que lo presionaron, le dieron la pelota como si no fuesen compañeros prácticamente los delinqueños. Está bien que no la terminó sacando bien, pero colaboremos entre todos, ¿o no? Cerraron la salida. ¡Ay, el pase de Serrano! ¡Aguirre, Aguirre, Aguirre dentro del área! ¡Enganche le va a dar! ¡Ah, Ponce de León! Aplaudan, ¿no? De la Juntura Córdoba, claro. ¡Aplauso para el 11! El jugador favorito de Infolincoln. Ponce de León. Señores. De bombero, más que de bombero, lo que sacó Ponce León se tendría que festejar como un gol. Estaba para el disparo, Aguirre, ¿eh? Mancilla, Badano. Buscaba Salas, se pierde por el lateral. Y esto será lateral para el número 3. Para Martín Alemandi. Sobre el sector izquierdo, que lo va a hacer. Habilitado Mavilla, habilitado Mavilla, que si pone el cuerpo puede entrar al área, puede haber peligro. El 11 para darle, para la zurda, no, para la derecha. Ah, Luque, el centro atrás, llega Núñez. Núñez, ahora lo salva el linqueño. Núñez aparece, el tucumano. Atención en las distracciones del fondo para el linqueño, Ponce de León, Badano, sale el linqueño por la derecha. Allá cerquita donde está el amigo el zurdo. Ahí se mete dentro del vestuario. Busca la sombra. Brinco. Brinco para Badano. No busca el pelotazo linqueño. Quiere jugar por abajo. Quiere buscar. Pases cortos. Triangulaciones. Ahí la encontraron. No. No hay falta. De Sañer. Siga, siga. Dice Miconi. Le cae aquí a Julián Mavilla. Movedizo el 11 también. Y ligero. Aguirre está habilitado. Se cayó Núñez. ¿Qué hizo? Una vuelta de carnero Núñez. ¿Viste cómo se levantó? Y ahí llega Aguirre y levanta la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está parada? Dice. Estaba León solamente en el área. Entonces vuelve atrás. A empezar con Alan Luque. Vení, vení afuera. Le dice Luque. Se la entrega a Sañer. Luque. Afuera lo tiene Mavilla. En el área Aguirre. El centro de Luque para Aguirre. Pero con la cabeza la sacaba el tucumano Núñez. En el rebote Salas. Ahí le queda Salas. Mirá lo que hizo, la pisadita. Y escapa Salas y es rápido. Acelere, Salas. Acelere. Falta. Falta y... ¿No hay tarjeta? Bueno, entonces era salida para el linqueño en la mitad de la cancha. En la primera mitad de justamente de este tiempo estamos, pasó bastante cosas en el partido. Mucha jugada de peligro.
interesante está esta primera mitad, que pasó lento incluso, te diría. 27, casi 28 tenemos en el primer tiempo. Ahí la buscaba Ponce de León, no podía. Le caía a León, León lo quiere buscar a Aguirre. Ay, no llega Núñez y puede llegar a Aguirre, pero estaba atento Mancilla. Bachke. De las Heras. La salida para el Linqueño se la deja Mancilla. Salí vos con la pelota, le dice De las Heras, no quiero complicaciones. Ponce de León en la mitad de la cancha. Mancilla, otro Puchardo en la platea, alguno nervioso. Ponce de León. Ahí la tiene el Linqueño. Largo pelotazo para Pavón Zárate ante Luque. A ver si puede el paraguas. Ahí la tiene Pavón Zárate. Quiere darle al arco. Quiere buscar el centro. Ponce de León que la busca. Gana el zurdo. Se mete en el área. 1-2. Penal. Penal, 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 penal. Y déselo para que lo patee Ponce de León. Porque está jugando bien el 11. Que con Brinco son los puntos más altos del equipo del Linqueño, del equipo de Antonelli. Defiende, ataca, corre, gambetea. Es todo del 11 la jugada, ¿eh? Un pase incómodo que le había quedado luego del rebote en Pavón Zárate. La controló con la planta del pie en el área. Cerquita de la puerta del área, gambeteó uno, gambeteó dos. Y el tercero lo tocó a Ponce León. Y esto es penal para el Linqueño. Es penal para el equipo de Maxi Antonelli. Que el goleador le va a dar, obviamente, es Serrano. No se lo saca nadie. Para darle el 10 a Miconi, charla con Fernández. Para darle Serrano. Se demora otra vez el disparo ahora. Dale, venía al arco, le dice Miconi. Ahí cerquita Alemandi, lo quiere distraer al número 10. Bueno, se vendrá el disparo de Serrano, el penal selecciona a Ponce de León. ¿Estamos bien ahí? Estamos bien ahí. Bueno, joya me pusieron. Entonces le da Serrano. Le da Serrano para darle. Larga distancia, hasta la media luna de Serrano, que se pierde entre las camisetas deportivas de las parejas, que está ahí cerquita para el rebote. Le va a dar Serrano. Serrano para darle. Serrano, Serrano. ¡Oh! ¡Gol para el Linqueño! ¡Gol de Serrano! Que lo festeja de cara a su gente. Se pierde entre las serpentinas allí. Gol de Serrano, gol para el Linqueño. El primero de la tarde en el goleador. En los pies del goleador, desde los 12 pasos, desde el tiro del punto de penal para Gabriel Serrano. Tras la jugada que hizo Ponce de León, que recibía la falta, el 10 lo cambió por gol. Gol para el Linqueño. Si hay gol del Linqueño, anóteselo a Serrano, señor. Si hay gol para el Linqueño, anóteselo a Serrano, señora. El Linqueño 1, Sportivo Las Parejas 0. En 30 del primer tiempo. Estaba al caer, estaba al caer, porque el Linqueño estaba teniendo varias situaciones de peligro. Las parejas también tenían lo suyo, pero estaba al caer el primero, que afinaba un poquito en el ataque. Iba a poder marcar. Bueno, en este caso fue el penal el que dio la llave al Linqueño. Y la ventaja en principio, la ventaja de esta primera media hora que estamos viviendo aquí. En este partido del torneo federal, está adelantado en la fecha 33 en la zona. Y Sportivo, que se quiere ir rápidamente a buscar el empate con Luque, que quiere tirar el centro buscando a la Aguirre. Ahí Aguirre la quiere cabecear, no puede ante Núñez, la saca Serrano. Brinco que la busca, no puede ante Espíndola, la tírensela de Brinco, claro. Tírasela porque escapó, porque Espíndola quedó atrás. Vuelve el 6 igualmente, pero va Brinco, está bien posicionado el Linqueño. Falta, falta sobre Brinco. La platea reclama amarilla. Esto será tiro libre para el Linqueño, que va en busca del segundo para arriba. Núñez acerca a charlar algo con Serrano y dice: ¿me la tirás a mí? ¿Que me muevo por allá? ¿O le da para Gonzárate? Todo Sportivo para defender este centro. Ojo que le puede dar el arco Serrano, Si te descuidas un poquito, Serrano le da. Segundo palo.
1, 2, 3, 4, 5 camisetas de Linqueño cerquita del área de Fernández. La juega Cerrano en el segundo palo, hace el rulito por atrás Núñez, pero no llega a destino esa pelota. Bien parado estaba Alemán y la recupera igual Sala. Lo tiene corto, dásela a Pavón Zárate. Le pega Sala. Lo tenía Pavón Zárate cerquita, claro, dásela al paraguas. Se la pedía ahí. El 7 al 8. Será salida para Sportivo Las Parejas. Con Fernández. casi 34 del primer tiempo tenemos. Ahí la buscaba León, ahora la tiene Brian parada. Del 10 para el 5, Sañer es el 5. Sañer quería jugar con parada, no lo encuentra. Serrano, Mancilla, ojo en la salida. Exigido Mancilla, ojo en la salida del Linqueño, Larga la pelota, no va a llegar Brilco, le caga Fernández. Y ahora salida otra vez para Sportivo Las Parejas de abajo. ¿Largo el pelotazo? Largo el pelotazo de Fernández. La falta, se eleva. Núñez se apoyaba justamente a su compañero en Serrano. La quería rechazar a Alan Luque. Ante la presión del Linqueño era de Pavón Zárate. Le caga el 10 de Pavón Zárate, de Serrano para Brilco, perdón. Quería, no podía, la sacaba Maxi Romero. Ahora Jero de las Heras, que juega a la derecha con Salas. Por aquel lado la va a tener Enzo Salas. Está con tiempo, controla bien. Vuelve a apoyarse en de las Heras. Salas, la tiene el Linqueño, da la vuelta. Tiene tiempo, claro, a no desesperarse. Ahora la obligación la tiene la visita. El Linqueño va a 1-0 con el gol de Serrano desde el minuto 30. Sale Núñez con la pelota, nadie que se mueve, nadie que se acerca. Ahí lo encuentra Brilco. Brilco para Ponce de León con el pecho. Quería jugar Ponce de León, no podía. Y quería rápidamente Aguirre con León. Metía por ese lado Mavilla. No hay falta sobre Mancilla, justamente del Linqueño. Está en el piso Germán Mancilla, Ponce de León se que la tiene. Uy, lo atendieron a Ponce de León. Perdón, le dice Sañer. La tira por un costado Ponce de León. Se enoja Brilco con León. Lo defiende Brilco, claro. En el piso Mancilla. Se detiene el juego. Entra el doc, entra el kinesiólogo, el amigo Esterluz. Amiconi se la entrega a Serrano, sigue el partido. Pelota larga para buscarla para Gonzárate. Luque que la saca por un costado. Ella será lateral para el Linqueño. Cerquita del banco de Graciosi, de Walter Graciosi, que ahí parado está indicándole a los suyos para ver si lo puede levantar, para meterse en el partido nuevamente. Va Gonzárate, quiere tirar el caño, no puede. Recupera a Julián Mavilla, sale con uno, dos, sale bien, hay falta. Hay falta sobre Mavilla. Ante el enojo de algunos plateístas. Que le hacen acordar a la madre a Miconi. Aguirre la buscaba. Se pierde por un costado cuando saltaba Núñez. Esto es lateral para el Sportivo. Ahí estaba desatento Mavilla, llegaba bien volado.
en la espalda le daba a Leones, o se le fue al 4. No, se le fue a Ponce de León. Entonces Luque ya no hace con la mano, juega para Sanier. Sanier levanta la cabeza, cerquita lo tiene al número 8, a Martín Cavallo. Roba quien roba Ponce de León, y Ponce de León lo ubica. Le quiere entregar la pelota a Brilco y la gana Brilco ante la presión sobre Espíndola. Y ahí la tiene Brilco, pone la colita, la pone abajo. Juega para Serrano, de Serrano para Ponce de León, que de primera quería con Mancilla. No lo encontraba el 5, entonces le cae Aguirre. Recupera la pelota Sportivo y se va toda velocidad por aquel lado Alemandi. Ese duelo con Salas es interesante, termina robando Badano y se acelera el Lincaño. Falta uno en la defensa. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cortó la contra? ¿Hay un golpe fuerte? Cortó la contra Miconi, que podía venir del Lincaño, Hay un golpe en la cara de... ¿Y por qué cortó? Si no hay un... Piden atención, bueno, entonces sí, hay un corte quizás. Hay un golpe en la cara de Alemandi cuando pierde la pelota. Porque el Lincaño tenía la contra, para irse a toda velocidad con Badani y con Salas. Cafecito y Balmayer. Esto es. El caviar. ¿El oro? ¿El oro? Muy fuerte, me parece. ¿Ah, sí? Muy rico. Mucho, mucho sabor a café, me parece. Es como para. Justamente, para un café. Es fuerte. El caviar de Balmayer. Igual le hacemos el saludo para el amigo Basilota. Consumimos seguido en la semana. Basilota que podría tener un centro. Partido de Monte a Tierra para que le quede de las eras, que la cambie para Borao. Sigue el juego aquí con café en mano, calentito para la garganta, para la tarde larga que tenemos de fútbol y para el fin de semana largo que continuará mañana. Mañana se define la liga local con Argentino Juventud. Si gana Argentino es campeón. Si gana Juventud y gana Lincaño, hay final. Si gana Juventud y Lincaño no gana, el campeón es Juventud en la cancha de su clásico rival. Así que mañana domingo será una tarde. ¡Ah! La pérdida en el fondo, la pierde Mancilla y está Aguirre. Bachke apareció, el Andresito Misiones apareció, Guillermo Bachke. Cuando Mancilla no podía salir con la pelota, distracción en el fondo del Lincaño, los 40, casi 41, tuvo el primero Aguirre y Bachke se recostó sobre la derecha, creo que lo hizo anticipadamente y por eso tapó esa pelota que era el empate, ¿eh? Era el empate, distracción en el fondo del Lincaño, hizo casi llegar al empate Sportivo y ataca ahora, quiere ir por el segundo Serrano para Ponce, para Pavón Zárate. Aquí le tiene Paraguas, son dos para marcarlo, tiene que salir de ahí, quiere con uno, no puede con el segundo era el número 2, Maxi Romero, el capitán que juega bien, y lo quemé y la regaló y la perdió con Morao y la quiere recuperar de vuelta, parecía falta y ahí la tiene Mancilla ahora sí para atrás para empezar de vuelta. Qué pelota que sacó Bachke, Bien por el arquero del Lincaño. Salas, de Salas para Ponce de León, de Ponce de León para Salas. Bueno, la pared por allá, devuélvasela. Y va, centro atrás, está Serrano. En el segundo paro para González, de Salas. ¡Ay! Estuvo cerca, está en el área de la pelota. La quiere controlar a Ponce de León, no pasa el peligro. Ahí la tiene el 11, afuera lo tiene Badano. Ahí la toma Matías Badano, que de primera puede tirar el centro. 1, 2, 3 toques más para Brilco. Llega para González, te lo pasa, lo sobra la pelota. Ahí la tiene Serrano, que ante el pique no puede con Julián Mavilla. Pasa el peligro para Sportivo, pasa el peligro. No se fue la pelota, no se fue, claro. Ahí la tiene Borao. Ante la presión de Sanier, no hay falta, siga. La tiene Núñez, de Núñez para Mancilla. Está lindo el partido, está lindo en estos 42 minutos del segundo tiempo. Se levanta la gente aquí, aplauden. Para levantar a lo suyo y quiere correr Sala. Ante la presión de Espíndola y quiere ganar Salas. Y Espíndola tiene que salir, se le fue al Sportivo. Claro, el lateral para el Lincaño, que está ahí, está ahí para el segundo. Y acelerar un poquito al Lincaño en este último minuto, puede irse al descanso con un gol más en ventaja.
Lateral que va a venir de... ¿Quién es? Pavón Zárate para hacerlo. Cerquita de la popular del Inqueño, espaldas al barrio Don Vicente, aquí en la ciudad de Lincoln. Estamos en el Leonardo Costa, el centro lateral, perdón, es para Brisco, que con la cadera la quiere acomodar. Lo agarran de todos lados, parece, y la aguanta Brisco, la aguanta Hernán. El compañero Hernán ahí la tiene cerquita a González. ¿Qué fue? ¿Corner? Corner. Un segundo. El tercero de la tarde, segundo para el Inqueño en el sector izquierdo. Pavón Zárate, que quería el centro del área chica, la sacaba Fernández con los puños, le cae a Serrano, atención que le da a Serrano. Fernández largo el pelotazo, ahí la buscaba Aguirre, la peinaba Serrano para atrás, no puede corregir el hombre de las parejas, se le fue a quién, se le fue a Joaquín León, entonces será lateral para el Inqueño. 44, ya veremos cuánto adiciona el árbitro, iba a buscar el cartel luminoso, el cuarto justamente, Martín Nardelli de Luján. ¿Cuánto damos? A ver, mostrame el cartel del cuarto, con la cabeza Luque. El que la controla es Mavilla, parece bien Morado, bien, buen partido está jugando Morado, ¿eh? Serrano con la cabeza, la devuelve. La busca Brisco, también Sala contra Romero. Ojo el golpe, la saca para adelante León. La quiere, ¿quién? Aguirre, ¿va a llegar? No, no va a llegar. Entonces será lateral para el Inqueño. ¿Tres? A ver, ¿ya lo marcó? No. Preparó el cartel, 10 segundos para los 45. Ahí está, mira el reloj, ahora marco, dice Nardelli. La pelota que anda por el aire, la devuelve Núñez, otra vez por el aire. ¿Dos o tres? Está complicado el cuarto. A ver, uno. Bueno, cada vez menos. Un minuto nada más. Pero señor, se paró muchas veces el partido. Poco tiempo me parece, mi coño. Bueno, un minuto más, hasta el 46. Ni tres ni dos, solo uno. ¿Un minuto? Bueno. Increíble. El cartel había marcado 3 primero, cuando nos veíamos que lo estaba acomodando. Después marcó 2. Termina el 1, dijo, ah, 2 y 1. Dice, ¿para qué tanta vuelta? Quiero ir al baño, quiero el descanso en el entretiempo. Será la última pelota del primer tiempo por arriba. Quiere buscar con las manos Luque para hacer el lateral. Lo buscan Aguirre. Con la cabeza la saca por allá el Inqueño. La sacaba Borado. También estaba Mancilla. La tira para adelante Serrano, el autor del gol. Será el final de los primeros 45 minutos. Sí, será el final de los primeros 45 minutos. ¿Un poquito más? Bueno, nos pasamos del minuto, ¿eh? Pavón Zárate quería robarle a Mavilla. Morado, hay un hombre en el piso. Saca el Inqueño. Ahora sí, final de los primeros 45 minutos. Gana el Inqueño 1-0. Está... es merecido, ¿eh? Está jugando bien. Estaba parejo la primer media hora del juego. Y el Inqueño, desde el punto del penal, pudo golpear primero. Con Serrano, la jugada toda de Ponce de León, del 11, el de las Junturas Córdoba. Y hace que el Inqueño, en la primera parte, se vaya en descanso ganando 1-0. En esta gran jornada de fútbol, en esta fecha número 33, este partido 29 para el Inqueño. Luego de algunos incidentes en la entrada de la hinchada del Inqueño, el partido comenzó. Y los de Maxi Antonelli y Diego Castaño le ganan 1-0 al Sportivo Las Parejas. Descanso dentro de tiempo, hacemos lo mismo que los jugadores y enseguida volvemos con la segunda mitad aquí, desde Leonardo Costa.
acomodémonos rápido porque el segundo tiempo no te da descanso, entran los jugadores y arranca. No es como el primero, viste, que se demora, que se acomodan. Se sientan en el banco de suplente, arranca el segundo tiempo, arranca los segundos 45 minutos. ¿Quiénes son los últimos que vienen allá? Utilero y médico del linqueño. Al trotecito que arranca los segundos 45 minutos aquí en el Leonardo Costa en esta fecha 33 del Federal A. Vamos que llegamos justo a ver el clásico. San Lorenzo de acá en el primero de la tarde. A las 4. Que no dé tiempo de edición. Jugamos 45. 3 y cuarto de la tarde en vivo. En vivo no. En vivo lo vas a poder ver después. Corta el partido y enseguida va a poder seguir la transmisión. Como siempre van a tener la posibilidad de ustedes. Jugadores, técnicos, cuerpo técnico. Arrancará la segunda mitad a la orden de Amiconi. Segunda mitad que como siempre arranca y tiene pasión asegurada, porque en Infolinco le aseguramos la pasión con Facundo Vega. Seguros Generales nos asegura la pasión aquí en el canal de YouTube de Infolinco, donde transmitimos pasión todo el año, y la pasión hoy es el Federal A. Federal A del linqueño de local versus Sportivo Las Parejas, que hasta ahora el resultado es 1-0 para el equipo de Maxi Antonelli y de Diego Castaño. Merecido 1-0 hasta ahora en los primeros 45 minutos, mismos 11 para los dos. Para esta segunda mitad, y el que ataca primero y el que busca rápidamente obviamente el empate es la visita, que es Sportivo Las Parejas. No puede por este lado Alemandi, y Pavón Zárate se queda con la pelota. Buscaba por allí Julián Mavilla, traba Badano, traba Ponce León. Mavilla que está de vuelta de este lado, no se queda de allá. Me parece que le gusta este carril a Mavilla. Va por la izquierda ahora, la saca Mancilla, quiere con Brico, corre Brico y lo corre el tucumano al número 2, a Maxi Romero. Espera a que juegue con el arquero, ahí se la entregan a Pablo Fernández. Pablo Fernández en la salida para los de la provincia de Santa Fe, que juega correctita con Maxi Romero para el capitán. Ahí la tiene el 2. Sopla el viento a la sombra. Al solcito está lindo. Los que están al sol están de remera, los que están a la sombra están de campera. En esta extraña primavera, en el último día de septiembre que estamos. Larga la pelota por aquel lado para buscarla. Ojo que va a llegar, ¿eh? No llega. Por aquel lado quería Luque. Hay salida para Bachke. En los primeros minutos de la segunda mitad. Brian Parada quiere tirar el centro, pero le cae el Andresito Misiones, que es Guille Vázquez. Y será salida para el linqueño. Aquí la quiere Badano con la cabeza. Llega Badano, saltaba Lemandi. Para adelante la tiraba Mavilla. Le cae a Badano. Badano que lo presiona, lo empuja Mavilla. Sale, traba, gana. La tira para el linqueño. En el canal de YouTube Infolinco, por aquí donde estamos, mañana también vamos a estar con el partido definitorio de la Liga Amateur de Deporte entre Juventud y Argentino, Argentino y Juventud, porque el local es el Fortín. Y ahora te cuento una noticia del Fortín que vas a ver en el Instagram de Infolinco, en arroba Infolinco. En Instagram vas a encontrar la noticia de último momento, que es la participación del Fortín de Argentino en el próximo regional. Sí, licencia aprobada para otro de los equipos de Lincoln. Serán 3 los que compitan en la cuarta categoría del fútbol argentino. Ya estaba confirmada Academia Mascherano, ya estaba confirmado Rivadavia, y en las últimas horas de ayer viernes se confirmó la participación de Argentino de Lincoln en el torneo regional de fútbol. Y esa es la noticia, la encontrás en @infolincoln en nuestro Instagram. Es la noticia del fin de semana, es la noticia de aniversario, justamente hoy para el Fortín. Busca Sportivo Las Parejas, el empate por arriba, la saca Brico, no la saca, la vuelve a meter en realidad. Ojo que está en el área con peligro, no hay mano. Dicen que no. Ese era el reclamo de la gente de Sportivo. Entonces salida para Bachke, que con tiempo, con tranquilidad, lo hace para la izquierda, juega con Serrano recostado sobre el sector izquierdo, levanta la cabeza, quiere el pelotazo, no juega corta con Borao. A empezar de vuelta, ahí la tiene el rulo, como le dicen a Borao.
para Núñez, el tucumano en la salida, levanta la cabeza, la presión es de a poquito de Aguirre, entonces conduce Núñez, va para adelante el número 2. Quiere con Brilco, Brilco que se la baja a Sala, Sala que busca el ataque ahora, no puede por el sector derecho, la termina sacando por aquel lado Luque. Brian Parada que cabecea, y Núñez también, y cabecea para su arquero, para que la tome con las manos. Complicado a la hora de nombrar a Brian Parada, de no meter algún latiguillo diferente, ¿no? La saca por ahí Maxi Romero. El 2 es Maxi Romero, el Deportivo de las Parejas. El 2 del Linqueño, Maxi Núñez. Tensión que Aguirre la buscaba. Se va a perder por un costado. A ver, lateral para el Linqueño. Ante el esfuerzo del número 11, Julián Mavilla. Y será lateral para el Linqueño. Cerquita del banderín del córner en defensa. En el sector de Badano. Ahí lo va a hacer el capitán del Linqueño. ¿Hay falta? Sobre Badano se toma la pierna derecha el capitán. Hay falta. Bueno, hay falta de Mavilla. Mirá cómo me dice, le dice Badano a Miconi. No suele simular. ¿Se escuchó la frase del amigo Alonso? ¿Escuchaste? Sobaron el matambre. Esa tiene marca registrada. El colega Carlito Alonso, le sobaron el matambre. Es linda la de sobar el matambre. En este caso, más que el matambre, la pierna derecha. Pero los créditos son para el amigo de Central, el Central Deportivo de FM 99.9, el amigo Carlito Alonso, como siempre. De las Heras que la saca para adelante para que la busque Pavón Zárate, la sacaba con la cabeza Alemandi. ¿El lateral para quién es? Ah, tiene el Linqueño, entonces para Deportivo Las Parejas, para que lo haga Alemandi, Martín Alemandi. Con las manos en tres, levanta la cabeza, la mira, la tira para adelante, lo busca Aguirre, Aguirre que la quiere peinar, le quedan los pies a Badano, pero Brian Parada, quiso sorprender, Parada la tiró para adelante. Se pierde por el fondo del arco de Bachke, entre los papeles está la pelota, ahí la encuentra Bachke y va a salir. De a poquito, tímidamente. Del fondo. Bajó el ritmo completo estos 6 minutos, como que bajó el ritmo de una manera impresionante. La gente va buscando el sencito contra el alambre, lo de la platea. Porque a la sombra te lo encargo, Yo estoy para ponerme la campera. Mancilla que salta, atención que la pierde en la mitad de la cancha. La tiene por ese lado Joaquín León. Baja Ponce de León, la recupera el 11 que está jugando un gran partido. ¿No hay falta? No, siga, le dio ventaja, la tiene Serrano. Ahora hay que volver atrás. ¿A Miconi no vuelve atrás? No, porque la tiene para González. Ahí la tiene el 7 de primera para Badaro. Y al ataque, el Linqueño que tiene que acelerar para asegurar. ¿Hay falta? No. Le sacaron bien la pelota, dice a Miconi. Era de Mavilla, se complica Romero. Juega con León, presiona Núñez. La pelota que se va larga para adelante, va a cubrir Morao. Tiene que acelerar el Linqueño, no tiene que bajar el ritmo del partido porque no sé si le conviene. Morao para hacerlo con las manos del sector izquierdo, allí cerquita del asistente número 2, Leonel Suárez, de San Antonio de Areco. Cerquita de ruta 8, no, San Antonio de Areco, o estoy equivocado. ¿Por aquel lado la tiene Sala? O ruta 7. Creo que era 8. Bueno, no importa, la tiene Deportivo Las Parejas. Sale por aquel lado. La pelota le cae a Parada. Y Parada quería ante Núñez. Lo termina parando con falta el tucumano Núñez. Entonces ahora tiro libre para Deportivo. ¿En cuánto? En 53 de este partido. Un vamos a jugar se escuchó de la platea. ¿Lo escucharon, no? Bueno, es lo que no se está haciendo en este segundo tiempo. Todo el Linqueño para defender esta pelota, menos Pavón Zárate. Ahora sí le dice Antonelli, anda al rebote, anda con el 8. Claro, porque aparece solo Martín Cavallo. El centro que vendrá de la izquierda lo hará Alemandi. El lateral por la izquierda que cruzó toda la cancha para hacerlo. Cerradito seguro para que en el área chica algún cabeceador entre ahí.
El centro, el punto del penal, cerradito, la saca Serrano, pero la sacó para atrás. Y esto es córner. Tira de esquina. Para Sportivo Las Parejas. El primero de la segunda mitad, el segundo del partido para la visita. Para hacerlo Joaquín León, también está cerquita Mavilla. Dos en el sector izquierdo del córner de ataque para Sportivo. Papelito nuevamente, a sacar los papelitos, muchachos. Más atrás le dicen a Ponce León. La distancia del córner. Ahora sí. ¿La juega corta Sportivo o la tira al área? Todo el ingenio para defender esta pelota. De arriba busca el empate. A Miconi los advierte. No se agarren, muchachos, no se toquen. Porque termino cobrando falta. El centro que vendrá de Mavilla. Se fue. Nada vale. Porque esa pelota, la parábola, fue para afuera. Hizo que se pierda. En la línea de fondo entonces saldrá. De abajo Batzke. No arrancó todavía el segundo tiempo, ¿eh? Largo de Batzke, la pelota para buscarlo a Brilco por arriba, que quiere saltar con Romero. Gana el tucumano, la peina bien y se la deja Sala. Se acelera el linqueño, puede estar. Y Sala de taquito se la quería dar a Brilco, recuperaba Mancilla. Le cae a Serrano, le da. Serrano. Palo, en el rebote Sala. Llega Pavón Zárate para darle de zurdo. No llega. Ah, se salvó la pareja, te dije. Que si el linqueño acelera puede liquidar la cosa, puede llegar al segundo. Mancilla quería. No hay falta de Brian Parada, roba bien. Y está lindo el partido, Saniera al ataque con Aguirre. Y Aguirre ante de las eras, ahí va el 9. Y lo que se acaba de perder el linqueño. El palo le dijo que no, el centro cruzado, Borado con la cabeza, bien, Borado sacando el peligro, pero igualmente la tiene por aquel lado el número 7 León, y la pelota le cae a Luque. Alan Luque con el centro, levanta la cabeza. A Aguirre quería parada, no podía, la saca Badano, la tiene Serrano con la cabeza, Serrano con el pie, no, ahí, ahora sí la saca Ponce de León, si pasa estaba Brisco, no pasa, y el rebote de la segunda pelota la termina ganando por ese lado Brian Parada, no, el 8 era Martín Cavallo, y de Cavallo para Alemán, y la tiene el 3 y se va al ataque, no puede con Ponce de León, que está jugando un gran partido, y mirá, Serrano, pero se la dio a la cadera, Serrano, no se enoje con Ponce de León, a la cadera se la tiró, fue como al quemarropa, viste, cuando jugamos al quemarropa, bueno, no es lo mismo. La saca Mancilla de taquito, completa en la defensa Borado. La pierde Serrano, ojo, Aguirre en el área penal. ¿No? Tiro de esquina. El tercero, ¿no fue penal? Al límite, ¿eh? Buscaba Aguirre, la salida en falso fue de Serrano, ¿no? Del 10. Otra salida en falso de Serrano. Antonelli con los brazos en jarra, piensa, mira y dice, mira el tiempo, ¿cuánto van? 56, casi 57 ya. Y alguno en la platea que lo quiere sacar. El centro del punto de penal, allí la tienen que sacar, aparece. La sacaba Núñez, hay falta sobre Ponce León. Siga, porque ahí le da ventaja y va a Núñez. Y son 3 contra 3, 4 contra 4. Y si acelera el linqueño, está el segundo. Abre afuera está Ponce León, claro. Ahí está el paraguas, el centro que puede venir de Pavón Zárate, arrasante por abajo. ¡Gol! Acelera el linqueño, está el segundo. Centro de Pavón Zárate. Y el segundo lo marcó Enzo Salas. De tanto insistir el 8 puede llegar a su gol. El segundo para el linqueño, la encabezaba Núñez, el tucumano, el defensor central. Había falta sobre Ponce de León en la salida de la pelota parada. Y Núñez igual dijo, la tengo y sigo y corro y aceleró. Aceleró a Núñez. Jugó a la derecha para Pavón Zárate y el paraguas. Asistencia para el 7. Centro rasante por abajo. Y como venía Enzo Sala, desvió la trayectoria del pelota. Y le da el segundo al linqueño. El linqueño 2, Sportivo Las Parejas 0. Golazo, Del manual de las contras para Antonelli. Buen contragolpe. El del linqueño que aceleró, y te lo dije en los minutos anteriores. El linqueño no tenía que bajarle el ritmo del partido, tenía que acelerar porque estaba el momento para poder llegar al segundo y llegó. 2-0 para el linqueño.
y se acerca a la zona de clasificación, se pone a uno de las parejas. Hasta ahora, en lo que va en esta zona número 3 del torneo Federal A. Los créditos se los damos a Núñez, se los damos a Núñez al 2 porque no dio por perdida esa pelota, aceleró, condujo como si fuese un hombre de ataque. El contragolpe. Y decidió bien porque Sala ya había picado por la izquierda y había quedado fuera de juego. Pavón Zárate esperó bien detrás de la defensa, estaba todo habilitado, no había fuera de juego justamente. Y la ejecución del linqueño en ataque fue muy buena. Por eso llega el segundo. La saca Fernández, ahora Sportivo estaba obligado a ir a buscar el descuento. Badano la quería sacar, el lateral para las parejas. Alemán de que lo hace para Mavilla, la espalda de Badano, centro de Mavilla. La toma Bachke para salir, ahora sí, con más tranquilidad podemos decir, para el fondo del linqueño. Se tomará su tiempo el arquero, en 60 estamos, la hora de juego cumplimos. Le pega un grito a Badano, tomá, dale, date vuelta, le dijo. Y ahí se la entrega a Badano, que estaba dando alguna indicación a sus compañeros que estaban en el medio campo. Ahí Badano le dice, vení, le dice a Bachke, la deja a Brinco, la deja pasar para Sala. Sala para Pavón Zárate, lo tiene cerquita Sala, la controla el autor del segundo gol. Ahí la tiene el 8, levanta la cabeza, juega para Pavón Zárate. Pavón Zárate que quiere tirar el centro, de vuelta, para el cabezazo. ¡Golazo del linqueño! Cerraron, ¿no? Cerraron para el tercero. El segundo en su cuenta personal para el 10. Golazo del linqueño. La manejó, salió de abajo, de Bachke para Badano, de Badano para que Sala juegue la pared con Pavón Zárate. La fue a buscar, se la devolvió el paraguas y el centro de Sala. Y la marca también que se lleva Brinco. Se lleva la marca al primer palo Hernán Brinco para que aparezca el de atrás. Y el de atrás de Palomita, no de pierna zurda, sino que de cabeza. Gabriel Serrano le da el tercero y liquida la historia aquí, déjenmelo decir. En 61 el linqueño liquida el partido. 3 para el equipo de Max Antonelli en la cabeza de su goleador, de Gabriel Serrano, en una jugada muy buena del equipo de Antonelli. El tercero para el local, el linqueño 3, Sportivo Las Parejas 0. Y lo vuelvo a repetir, si aceleraba el linqueño podía estar, aceleró. ¿Y en cuánto? ¿En 3 minutos hizo 2 goles? Falta tuya, le dice a Miconi a Sala. Es falta tuya sobre Sanier. ¿No hubo tarjetas amarillas? No tenemos tarjetas amarillas en el partido. Manejó bastante la situación, me parece, Miconi, ¿eh? El centro para Aguirre, no descuidarse en el fondo para el linqueño. Aguirre para que la juegue por ahí. Caballo no llegaba. El fondo del linqueño que la quiere sacar. Ahí la completa Mancilla, le caga Ponce de León. Ponce de León ante Sanier con la cabeza. Le da el de las parejas. Para mí era para el linqueño, De cualquier lado entró. ¿Viste dónde entró ese muchacho? ¿Número 18? ¡Claro! ¡Andá ya! Dijeron. ¡Claro! ¿Viste lo que hizo? Te habla a vos, le dice Badano al 18. ¿Viste lo que hizo el 18? Ahí va a entrar con la número 18 Gino Toya. El que se fue con la número 11 Julián Mavilla. Es de partido de los sábados esto. Es del picado de los sábados. Claro, la platea reclama amarilla para el 18 por cómo ingresó. Entró como si esto fuese un amistoso, no sé. Bueno, entró Gino Toya. Sale Julián Mavilla. Ahora el que busca las parejas sin descuento por aquel lado de Luque. Está habilitado el número 7 por aquel lado. León que puede tirar el centro a defender el linqueño. ¡Ay! Mirá cómo cruzó todo el arco. Lo que se perdió en que ingresó recién Gino Toya. Cruzó todo el arco. Le dio con la parte externa del pie derecho. Era con el pie al revés para darle. Y cuando Bachke volvía dijo, ah, está la pelota acá, bueno, la agarro. Y pasa el peligro para el linqueño. La suerte lo acompañó a Bachke en esta. Se salva el linqueño. Y sigue ganando 3-0.
habían parado por aquel lado, lo quiere encarar a Núñez. Y esto es tiro de esquina. Se queda por un costado, el cuarto para las parejas. El segundo en este segundo tiempo. Y el centro que vendrá de la izquierda de Alemandi, la pueden jugar corta, se distrae el linqueño en el fondo. Está distraído el linqueño. Nuevamente le juegan rápido, el centro lo controla igual Barchke. Pedro tiene que dormir, Tampoco confiarse el linqueño porque se distrajo en ese juego corto. Cuando la jugaba por aquel lado Joaquín León con Martín Alemandi. Caído Barchke. ¿Se levanta así? La cadera, que ya no es la primera vez que le molesta en lo que va del campeonato, Barchke la saca para adelante. Lo busca Pavón Zárate, con la cabeza la devuelve a Alemania. En el rebote la quería Gino Toya. Juega para atrás Cavallo, le queda Brilco. Y Brilco le puede dar de zurda, decide con Serrano, pero estaba bien parado Sanier. Y sale Juan Deportivo ahora con Marretín Alemandi por la izquierda. El largo pelotazo para buscarlo a Brian Parado. Está habilitado, Está habilitado y va al 10. Qué rápido, ligero. Ah, no. Hay upside. No vale. Levanta la bandera el asistente número 2, Leonel Suárez. Y al linqueño saldrá de abajo en 65. Largo el pelotazo de Barchke, lo busca Brilco, la peina Brilco, ahí va Pavón Zárate ante Romero, cubre Romero, va Pavón Zárate. Hay salida, ahora para Sportivo Las Parejas. Largo el pelotazo de Fernández para buscarlo a Aguirre, gana Jero de las Heras, bien Jero de las Heras, que se acomodó en el segundo tiempo. La tiraban para adelante y puede correr Brilco y puede correr Hernán. La sacaba el número 3, Marretín Alemandi para adentro, para que complete con la cabeza por ahí Sanier, para que le quede Serrano ahora el delinqueño. La tiene Gabriel Serrano, la cambia muy bien para Pavón Zárate, ante Alemandi, mejor el 3. La vuelve a tirar por el aire del Leonardo Costa con la cabeza 11 de León. No puede para Badano, quería Aguirre. Y los aplausos son para el capitán delinqueño, que sacaba por un costado. Y será lateral para el equipo de la provincia de Santa Fe. Ya lo hizo Alemandi, lo complicado nuevamente. Claro, se fastidia el 8, la segunda. Y recupera Sala, y puede estar el cuarto y va a Sala. ¡Ay! Lo mató el pique. Lo mató el pique, puso bien el cuerpo, Espíndola. Lo mató el pique a Sala, si no estaba el cuarto, El número 8, Martín Cavallo, se fastidia con su compañero porque es la segunda. ¿Qué le pasa? Que termina perdiendo la pelota por cómo la recibe. Hay falta sobre Romero. De Brilco. Sale Sportivo con la pelota. Buscan por aquel lado a Toya. La saca Badano con el pecho. Hay pecho nuevamente de Cavallo. Le caga Ponce de León ante Serrano. Ponce de León para Sala. Se quiere lucir el linqueño con la pelota. De Serrano para Brilco. Se acelera por estar uno más. Ahí la tiene Brilco, lo va a encarar. Con todo Luque fuera por aquel lado. Baja el ritmo del partido. 3-0 el linqueño. Está llegando a los 40 puntos. Se pone a uno de Las Parejas y se pone a uno de Sportivo San Francisco. El equipo cordobés que va a estar jugando el lunes por la noche con Douglas Jai de Pergamino. Que también tiene que quedar libre. Así que mirá qué importante sería también para el linqueño que Douglas le saque puntos a Sportivo San Francisco, porque tendría solamente a un punto a dos equipos. La patada que dio la de las Heras, pero ya habían cobrado antes. Mirá los botines de las Heras, qué lindo, me gustan esos negros. Habían cobrado antes. En el pie está Jero de las Heras. Se dicen de todo con Sanier. Anda para allá y dice, che, está grandote Miconi cada vez que se acerca. ¿Cuánto levanta de pecho Miconi? 100. Y capaz que un poquito más, Buenos bíceps. Y decíamos que el linqueño quedaba a un solo punto de los dos Sportivos con este resultado.
incluso para no tener complicaciones el próximo fin de semana del Linqueño, mirando con buenos ojos también de que Independiente, ¿por qué no?, gane en Depro, para que Independiente ya se corte también en el segundo lugar junto con Douglas, que es el primero de la zona. Y prácticamente Independiente con la victoria mañana quedaría un paso de la clasificación. Porque le sacaría 9 de ventaja al Linqueño. Con 6 puntos en juego para Independiente, porque la última tendrá jornada libre. Así que puede pasar cualquier cosa en esta zona número 3 o zona C, como quieras decirle, del torneo Federal A. La busca Abrilco. Alemandi la daba de primera y se pierde por un costado. El lateral para el Linqueño. Mirá, claro, esto hablábamos acá con el amigo, con Fran. La última, entonces, Sportivo recibe a Defensores de Ramallo. Y las parejas... Sportivo San Francisco. Sportivo Belgrano recibe a Defensores de Ramallo y Sportivo Las Parejas va a Concepción del Uruguay. Los dos que van a estar ahí peleando. Se puede sumar un tercero en caso de que el Depro mañana pierda puntos con Independiente. Entre esos tres va a estar uno de los que pierda la categoría. Y los dos que están arriba del Linqueño jugarán la última fecha con los dos que están peleando abajo. Eso también es importante para el Linqueño, que va a jugar igualmente nada más y nada menos que a Douglas. Con un Douglas ya recontraclasificado, excepto que esté peleando con Olimpo la posibilidad de ser el mejor primero. Que hasta ahora Douglas tiene 63 y Olimpo tiene 62. O sea, está un punto arriba y los dos sin jugar esta fecha. Recordemos que la llave de playoff del Federal A serán solo partidos únicos y la ventaja serán para los mejores posicionados. Ventaja de cancha para ser local y ventaja de empate. El empate lo clasifica al mejor posicionado y la final sí será una final única en cancha neutral con dos públicos, es lo que se imaginan en principio. Que te quería marcar hoy, ese te iba a marcar. Largo pelotazo para Aguirre, Aguirre con el pecho para la izquierda, por el ataque de Sportivo ante Badano, de primera para Alemandi, que tira el centro, y de las Heras, que tira la pelota en tiro de esquina, el quinto para Sportivo. Decíamos, de las Heras se acomodó ¿No hay pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Qué pasó? El cuarto se quedó discutiendo con acá con el amigo Facu y no daba la pelota el cuarto tampoco. Ah, a ver. Ahí van a buscar la pelota. ¿Qué tema el de las pelotas? Te lo dije, ¿no? Hay que hacer un gremio de alcanzapelotas. Una escuela de alcanzapelotas. ¡La busca el centro! La pelota que sacó Vázquez. Le dio el 7, le dio León, la controló en el área, tuvo dos tiempos para controlar, la paró con el muslo, le dio de zurda y la pelota que sacó Guillermo Vázquez. Bien por el Andresito Misiones. Y es el sexto tiro de esquina para Sportivo Las Parejas. Buena respuesta otra vez de Vázquez, que le llegaron dos veces clara y respondió bien. El arquero del Linqueño, el centro que viene de la derecha ahora, cerradito, la saca de primer palo Serrano. Y en la contra, si llega Sala, puede estar, pero antes llega el número 8, falta eso de Sala, claro. Es falta de Sala, pero la sigue teniendo el número 8, Cavallo. El centro, el segundo palo para que la baje parada. Y la controla Guillermo Vázquez. Se queda con la pelota. Está mejor, me parece, incluso Las Parejas de lo que mostró en el primer tiempo. Creó por lo menos más situaciones de peligro. Pero
apareció la figura de Bachke para el linqueño, que siempre es importante. Ahí sale el de Misiones con la pelota larga para buscarlo a Brilco. Brilco pone el cuerpo, pero le dio en la espalda. Tanto puso el cuerpo que le terminó dando en la espalda. Se viene Luciano Cuello a la cancha, el de Altagracia Córdoba. Morado pelea por aquel lado con Gino Toya. ¿Quién la gana? La gana Toya. La juega para Parada. Parada quería tirar la pelota al área. La tiene Aguirre. La roba Mancilla. La pelota le va a caer por este lado a Joaquín León. Ahora la tiene Alemandi. Alemandi que la tira larga para que la dejen pasar. Atención, ahí la dejan pasar para Aguirre. Está en la media luna. ¡Ay, coño, que tiró! Hay falta, claro. Hay falta. Hay falta y tiro libre con peligro. Dijimos que estaba jugando mejor Sportivo. Luego el tercero del linqueño. Y será tiro libre en la puerta del área grande, en la media luna. Se va Pavón Zárate, ingresa Luciano Cuello con la número 3 en la espalda, se va el paraguas. Aplausos para el 7. Se retira Mauricio Pavón Zárate para que ingrese Luciano Cuello. Los aplausos son para él. El saludo con Antonelli. Y nos quedamos con esto, le da Romero, me parece, ¿eh? El encargado incluso de los penales a veces para las parejas. También está Alemandi, que le pega bien el zurdo. La zurda de Alemandi y la derecha de Romero. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la barrera. Y Bachke en la línea, recostado sobre el palo izquierdo. A ver quién le da. La orden de Amiconi. 76 minutos clavadito. El descuento lo tiene ahora Sportivo Romero. Alto, lejos y desviado. Pasa el peligro para el linqueño, que afrontará estos últimos casi 15 minutos. Mientras se prepara Gonzalo Baglivo, desperdicia una ventana. Entonces, no se entiende lo que hace. En vez de hacer los dos cambios juntos, desperdicia una ventana para darle descanso a los suyos. Va a utilizar la segunda, va a ingresar Gonzalo Baglivo. Y ataca el linqueño. No hay falta. No hay falta. Se tiraba Brilco. Se va Serrano. Que estaba perdiendo algunas pelotas en la mitad de la cancha. Se va Serrano, entra Baglivo. Doblete para Serrano, para el goleador, ¿eh? Para el goleador y una de las figuras del linqueño en este torneo federal A. Se retira Gabriel Serrano, ingresa Gonzalo Baglivo. Y los aplausos son para el número 10. Que se quería llevar la pelota, me parece, no quería salir. Claro, quería tercer. Quería el tercero en su cuenta personal. Y le da descanso a Antonelli. El próximo fin de semana visitará a Independiente de Chivilcoy en otro partido clave que tendrá el linqueño en este torneo federal. La saca de las eras. Ojo, ahí no se golpea nadie. Cae en la tribuna la pelota. Y la agarró. Casi la agarra el perro. Lateral que lo va a hacer el número 3. ¿Viste el pasadizo que tiene ahí el rubio? Sale del fondo el linqueño, atención que lo presionan, saca Núñez. Lo quieren poner a correr a Salas, que está jugando un buen partido hoy. Y la controla, y la cambia. Y por acá lado viene Cuello, que si la controla bien puede estar en el cuarto. Y va Cuello, pasa uno, lo queda para la zurda. No podía acomodarse Luciano Cuello, muy zurdo. El cordobés, que pisaba el área y pisó con peligro. En esta y ¡falta! Me salvó la vida, mi coño, me parece. Buen partido de Enzo Salas, que con el ritmo de los partidos va mejorando, Tiene máquina, tiene velocidad. Tiene el fútbol de hoy. El que corre suele jugar. La saca Núñez con la cabeza. Baglivo, la primera que toca. Mancilla, Baglivo, ahora tiene Gonzalo. El cambio por aquel lado para Cuello, no llega a destino. La sacaba Luque. Le queda Alemandi, pumba, del 3 para el 4, del 3 para arriba. Y ahora completa Sanier. La buscaba por allí Brian Parada. Abre a la izquierda con Gino Toya, que quiere tirar el centro. Centro que no llega al destino. Bien por Jero de las Heras. Bien por el ex argentino, que se acomodó en el segundo tiempo.
jugó bien, sale Baglivo con Ponce León, lo presionaron, la pierde el 11, ahí roba Baglivo bien por los volantes del Linqueño robando y juega para Sara, y son más los del Linqueño que los de Sportivo. Si la hacen bien está el cuarto, si hacen bien está el cuarto. La tiene Baglivo, le da al arco, ay, se apuró Baglivo, quiso su gol. La tenía solo por aquel lado Cuello, este es arco. ¿Arco o tiro de esquina? No, córner. ¿Qué pasó? Ah, ¿viste lo que hizo con la mano Miconi? Es como que hizo un juego con la mano Miconi. Marcó para afuera, después para adentro. Y estaba en duda. ¿Viste? Bueno, tiro de esquina entonces el tercero para el Linqueño de la tarde. ¿El cuarto? El cuarto para el Linqueño. Dos cambios, última ventana. Se viene Pedraza y se viene Guidolín. No, Alonso. Alonso y Guidolín. Dos rapiditos, se van a ir seguramente Brinco y Salas, el 19 y el 20, para que ingresen. El centro cerradito. Ay, tan cerrado que se fue. ¿Se hacen los cambios? ¿O después? ¿Después o ahora? ¿Qué pasó? A ver, pasa. ¿Algún llamado de atención para Borado? Bueno, ¿y los cambios? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, 8. Bueno, ahí está. A ver, se va Brinco, se va Sala, se va Hernán Brinco, que hace un desgaste Hernán Brinco. Es el que más corre arriba, ¿eh? Aplauso para el 9, aplauso para el 8. Entra el 19 Alonso, entra el 20 Guidolín. Buen partido de los dos, ¿eh? De Brinco y de Salas. Que Brinco, a pesar de no marcar muchos goles y ser número 9, termina siendo siempre uno de los mejores en el equipo de Maxi Antonelli, porque corre y hace un desgaste necesario arriba. También hubo un cambio en las parejas, ingresó el número 15 Gonzalo Delcio, salió el número 8 Martín Cavallo. Sigue las advertencias de Miconi. Hay algo que no le gustó de Borado, me parece. Borado con León por aquel lado, justamente. Joaquín León, que recibía la presión de Cuello, se va por un costado, lateral para Sportivo. El resto de los partidos de esta tarde que se están jugando el Federal A, Santa Marina le gana 1-0 a Germinante Rawson. San Martín está sorprendiendo. San Martín de Mendoza le gana de visitante 2-0 a Ciudad de Bolívar, a uno de los punteros que tiene este torneo. Está sorprendiendo el equipo mendocino. Y el otro partido de hoy sábado es este 3-0 que está teniendo el Linqueño. Más tarde jugará Argentina de Montemaíz versus Huracán Las Heras. Por el resto de la zona, claro, que completamos la zona. Se luce el Linqueño ahora con la pelota en los pies, dominando el resultado. Restarán 8 minutos, no creo que a Miconi adicione mucho más. Se adicionó solo uno, imagínate ahora. Con un partido prácticamente ya cerrado, liquidado. La tiene Tomás Alonso, Mancilla, Ponce de León, Núñez. Aplaude a Antonelli porque le gusta esto. Y empiezan a caer algunos aplausos de la popular también. Núñez, Ponce de León. Se vendrá un nuevo cambio en Sportivo las parejas. El último es la última ventana. El 17 va a ingresar Sosa, Joaquín Sosa. Es el que va a entrar. Entra Sosa. ¿Quién se va? Se va el número 7, Joaquín León. Tachamos al 7. Entra el 17, Joaquín Sosa. Y en la popular suena es el equipo de Maxi Gol. Maxi Gol es Antonelli. Y el aplauso para él. Y yo creo que vamos a jugar hasta la 90. ¿Ya se guardó el cartel luminoso? No creo que haya mucho más tiempo de adición. ¡Ah, Alonso! Rápido, Alonso. Claro, me había olvidado. Hacía mucho no lo veíamos a Alonso. Rápido, el 19. Va a dar para hacerlo.
le quedarán los últimos minutos a este partido que está cerrado, liquidado la cosa aquí. Abría la cuenta Serrano de penal tras una buena jugada de Ponce de León. El segundo llegado con otra buena jugada del Linqueño, en este caso una buena contra, un buen contragolpe encabezado por Maxi Núñez, que ahí hace falta. Se terminan golpeando feo los dos, me parece. Encabezando la contra tras una salida, el número 2 del Linqueño abrió la derecha para Pavón Zárate y apareció en sus alas. Y el tercero fue un golazo para mí, creo que el mejor de los tres, porque construyó bien la jugada saliendo con Bachke de abajo, la tocó Badano, la pared la buscaron entre Salas y Pavón Zárate. El movimiento de Bril con el área es para llevarse la marca al primer palo y que aparezca por atrás Serrano. Y de palomita, el goleador que tiene este equipo, el número 10, le dio el tercero y definitivo hasta ahora. Cuando llegamos al minuto 85, restarán 5, más algún segundo más de adición que tendremos. Ahí la saca Baglio, lo van a presionar a Gonzalo. Aguanta la pelota, juega bien para la derecha con Alonso, que tiene velocidad, que si lo pasa al 2, que es Romero que la aguanta, puede haber peligro. Y le gana Alonso, y le gana Alonso, y puede estar en el centro, no. Corner. Cierra Romero, se recupera el capitán de Sportivo. Es el quinto para el Linqueño. Baglio para hacerlo. Sube Núñez para buscar su gol. También Badano para buscar la segunda pelota. El centro que vendrá del sector derecho del ataque para el Linqueño. El centro de Baglio se queda en el primer palo. Le vuelve a caer el hombre del Linqueño. Quiere tirar el centro. Pasa todo Núñez con una tijera. Se pierde por el fondo la pelota. Quería Borado, no podían Tellino todavía con la cabeza Núñez, Cuello. Bueno, será el final esto, señores. No hay mucho más que agregar. Puntos altos en el Linqueño. Buena cantidad de público, a pesar del horario de sábado por la tarde. Un horario que en la ciudad se juega mucho el fulbito. Mucho fútbol de sábado por la tarde, mucho fútbol entre amigos. Y la gente del Linqueño acompañó igual, Larga la pelota, la toma Bachke. La actividad para nosotros continuará en el día de mañana, domingo, que estaremos en vivo mañana desde Cancha de Argentino con Argentino Juventud, para que pueda seguir la definición de la liga local. Para ver si Argentino puede ganar en su casa y ser el campeón, justamente ante su clásico rival. Lo mismo que sucedió, sabías que pasó en junio. En junio también se enfrentaron, Juventud en este caso fue el campeón, y de local le ganó Argentino. En aquel entonces le ganó 5-0 Juventud y fue campeón de la apertura de la liga. Bueno, ahora la cosa es al revés. Argentino puede ganar y ser el campeón de la liga. En su aniversario justamente hoy, el Fortín, donde se anunció la noticia de que va a jugar el próximo torneo regional. Después de mucho tiempo vuelve a jugar esta categoría. En aquel entonces, cuando lo jugó Argentino, tenía nombre de los famosos Argentinos C, torneos del interior. Así que tendremos nuevamente 3 equipos de Lincoln compitiendo en la cuarta categoría. Argentino, Academia Mascherano, Rivadavia. Y el que tendrá descanso. Y seguramente algunos de estos jugadores puedan llegar a integrar algunos de estos equipos, porque tendrá descanso el Linqueño luego de los playoffs. Y lo que suele pasar mucho, obviamente, el torneo está hecho para que el resto de los jugadores de Federal A, muchos de ellos, puedan seguir jugando y puedan hacerlo en la cuarta categoría en algún equipo de regional. Teniendo 3 equipos en la ciudad, ¿por qué no el Linqueño dará alguno a préstamo o vacaciones completas? Ahí está Alonso, quiere el cuarto el Linqueño. No puede, le cae a Badano. Alonso, justamente el ex Academia. Baglio quería pasar sobre el hombre, no podía. Hasta ahora no se pueden traspasar las personas. Recupera Sosa, le va a caer a Mancilla, que sigue corriendo el número 5. Mancilla para atrás para Bachke. Aplauda Antonelli. Bachke cambia la pelota para Núñez. Ponce de León, Forao. Bueno, ya estamos, ¿no? Vos preguntaste si se iban a adicionar minutos. No creo. Guarda para atrás. Uno en la platea que gritó como que quería que sigan, vayan para adelante, ¿no? Estaba medio
No le gusta el toqueteo atrás, es. Vamos, vamos, gritaba. Aguirre que la controla. Es lo mejor Aguirre en las parejas, ¿eh? Interesante el 9. Allí la jugaba Decio. 89-10. Son los últimos segundos. Núñez con la cabeza. Guarda el golpe. Quería Luque. Baclivo. 40 segundos finales, señores. Núñez cambia de frente para Alonso, que corre Alonso, a ver, corre o la mantiene. Alonso para Badano, 20 segundos finales, Cuello la va a perder, Espíndola la roba. Sañer para adelante, será lateral para el linqueño. Mira el reloj el árbitro, será el final esto, últimos segundos. Se lleva el silbato a la boca y a los 90, clavadito. Bruno Miconi dice que hasta acá llegamos, ¿eh? Hasta acá llegamos, muchachos, no hay más nada que agregar. Es el final del partido. El linqueño 3. Te dije hoy en el inicio. Si jugamos 45, nos vamos rapidito a ver los clásicos que arrancan del fútbol argentino. Bueno, ganó el linqueño 3-0. ¡Guarda! ¿Alguien que se cayó por ahí? ¡Ah! ¡Se dio vuelta! Bueno, ¿está todo bien? Se dio vuelta acá la platea. ¿Qué pasó? Pisaron. Claro, bajaron pisando los asientos. ¿Están todos bien acá? A ver. Bueno. Estamos todos bien. Listo. Se dio vuelta la parte de la platea acá, la famosa huevera del linqueño. Bueno, terminó el partido, ahora sí, terminó el partido final de los 90 minutos, ganó el linqueño 3-0, abrió la cuenta Serrano, el segundo lo marcó Enzo Salas, el número 8, en el segundo tiempo justamente, y el tercero fue otra vez de Gabriel Serrano, hasta acá llegamos nosotros. El linqueño se pone a tiro, ¿eh? El linqueño se queda con 40 puntos, pensando el próximo fin de semana en Independiente de Chivilcoy. Con 41 quedan las parejas, con 41 está Sportivo San Francisco, ahí cerquita queda el equipo de Max Antonelli de la clasificación. Le quedan 3. Independiente de Chivilcoy el próximo fin de semana. El siguiente, que es el fin de semana largo, jugará de local con Gimnasia de Concepción del Uruguay, que se va a venir a jugar la vida acá seguramente. Y en la última, luego del parate por las elecciones, el linqueño cerrará en Pergamino. Versus Douglas High versus el Milan de Pergamino. Y los jugadores que se van al área de la popular del linqueño para la última arenga, como suelen hacer, de cara a su gente, saludan. Y será el final. Nosotros llegamos al final, señores. Nos reencontraremos mañana, ¿eh? Mañana estamos en vivo con el partido de Argentino y Juventud. Mañana se define la liga local. Puede ser campeón Argentino, puede ser campeón Juventud, puede ser campeón el linqueño y también Deportivo Pinto. Bueno, toda la definición la vas a vivir minuto a minuto a partir de las 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube. En Instagram nos seguís @infolincol, porque ahí te enterás de todo, como por ejemplo la noticia de que Argentino participará del torneo regional y todo lo que tenés que saber. Nos reencontramos mañana, descanso para nosotros, y en menos de 24 horas estaremos en vivo otra vez para llevarte la pasión del deporte de nuestra ciudad, como lo hacemos todo el año. Hasta acá llegamos, esta es la imagen final. Que tengan un buen sábado, una buena noche y un mejor domingo mañana. Adiós. Chamito. Chamito. Hoy así voy a hacer un partido. Sí, vale. Y vuelvo, tengo que ir.